que lo que va hasta este momento pinta que todo va a ser muy exitoso. Vamos a llamar al presidente de la Asociación de Montecristeños, residente en Estados Unidos, Amore, para que dé inicio a este acto. Señor César Tertulio. Buenas tardes, queremos darle las gracias a todos por su participación hoy. A los muchachos del Club Copellano, Nelson, Iris, muchas gracias. A Ramón Rojas Monchi, Víctor Martínez, gracias por venir. Voy a abrir un paréntesis en esta apertura. Yo soy montecristeño de los pies a la cabeza. Soy y me siento. Pero tengo mis raíces en lo profundo del pueblo que tiene la bahía más bella. La única y hermosa bahía de Manzanillo. Para mí es un sueño hecho realidad que ustedes estén compartiendo con nosotros esta tarde. Igualmente a los muchachos del Club Copellano. Muchas gracias. Están haciendo un gran trabajo y como asociación joven, creo que son de las asociaciones más dinámicas que hay ahora mismo aquí en la ciudad de Nueva York. El trabajo que están realizando no solamente enorgullecen a nuestra comunidad individualmente, sino que ponen en alto el nombre de la República Dominicana. Yo creo que nuestro país debe sentirse orgulloso que cuando estamos de este lado todavía somos capaces de organizarnos y trabajar y juntarnos y ponernos de acuerdo. Quiero también destacar la presencia hoy de Yulisa Núñez, representante de la provincia de Montecristi. Yulisa, lo que podamos ayudarte, te deseamos mucho éxito, mucha suerte y estamos seguros de que vas a hacer un gran papel y que vas a ganar. Por lo demás, gracias a todos y vamos a disfrutar de una tarde que desde ya exige que se continúe año tras año. Yo creo que ya desde hoy comienza la tradición en lo que los pueblos de la línea noroeste comparten el deporte, comparten la cultura, comparten todo. Como dice el nombre del evento, estamos unidos por algo más que una carretera. Hey. Bueno, señores, y a seguida vamos a tener las palabras del representante de deporte del equipo de Manzanillo. No sé si vamos a traer José Santana. José. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer esto un poco corto.